la cantidad de como clips que he ido grabando sueltos. He intentado como volver, hacer el vídeo fluir y no lo conseguí. Para mí la plataforma de YouTube es mi lugar seguro. Me ayuda mucho tener una familia aquí y quiero volver, vaya, y quiero como encontrar esa motivación y no dejarlo. Bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Iris, si no me conocéis. He desayunado y ahora quería ponerme un poco a organizarme. Es verdad que grabé un haul de Primark y creo que os lo voy a dejar por aquí porque de verdad conseguí cosas súper chulas y he dejado mi habitación bastante mona, así que lo vais a ver ahora. Ya os voy a enseñar un haul de Primark. Es que hay unas cosas tan monas que es que os vais a caer de culo, o sea, tomad así. Empezamos por este cojín monísimo con colores así pastelitos y tiene así como pelito. Y este costaba 12 euros. Venía con relleno y todo y como veis es enorme. Seguimos con esta alfombrita que es como para el baño. No sé, yo como que también la pondría en la cocina o así. Y tiene margaritas, verde, súper mono. Tengo obsesión fuerte con el rosita, el verde y las flores. Ya lo vais a ver. Bueno, esto es un poco random, pero me cogí este cepillo para darme volumen en el pelo y todo eso. Es bastante gordito, 4,50. Bueno. Esto, ojo, ¿eh? Mirad qué jarrón más mono. Desigual de cerámica con florecita. 10 euros, amigos. Gracias, Primark, por hacer estas cosas. O sea, ¿estáis viendo esto? Oh my god. Sigo por unos mantelitos. Bueno, mantelitos, paños, trapos. Para lo que queráis utilizarlo. Pero tienen así florecitas con cuadritos. Otro verde, otro rosa. Y otro con florecitas también súper mono. Esto ha costado 5 euros. Y luego también cogí como estas servilletas. También como mantelitos, no lo sé. Pero yo lo utilizaría como mantelito para ponerlo debajo del plato. Esa es mi intención. Y cuesta 4 euros, también muy mono. Con el ribete así rosita. Me pareció súper cute. Bueno. Esto, o sea, estos portavelas con estas velas. Hice yo como esta combinación, pero tenían más colores. El portavelas en sí costaba, creo que 3 euros. Y la velita, esta lila, 1,80. Y la rosa, 1,50. La diferencia de precio, no lo sé. Pero así combinadas quedan bastante guay. Me hace gracia porque yo soy una chica que viste muchísimo de negro, pero como que luego mi habitación tiene muchos colorinchis y todo eso. Así soy. Bueno, seguimos por estas velas, que son un sueño de vela. Y han costado 5 euros y quiero que os fijéis porque están como degradadas arriba y son más finitas. Entonces, a ver si lo abro. Vale, son así. Es que decidme que no son guays. Estuve en Copenhague en la tienda de Ay, H-A-Y. Madre mía lo caras que son las velas, que son monísimas. Pero madre mía, Pablo y yo queríamos comprar y no compramos. 50 pavos una vela. 50 pavos. Soqueados. Seguimos por velas. Esta de aquí me parece una fantasía rosita con estas formas. Esta cuesta 3 euros. Muy mona, la verdad. Luego, esta vela siempre la compro porque dura un montón y huele genial. Y es la de Coral Cloud. Y el tarro en sí es monísimo. Huele muy bien. Y costaba 3 euros. Juraría que esta ya es la última vela. Esta de aquí, muy mono también, así para decorar, 2 euros. Vale, esto es un pijama. Y la parte de arriba me flipa, que es como esta camisa también con flores. Luego en la manga es aquí diferente con pitos. Y luego la parte de abajo no tenían como el mismo estampado. Entonces me cogí estos pantalones fluidos, rositas. Pero me parecieron monos, cómodos y como que queda bien la combinación. Paso a este jarrón, que es una maravilla. Este costaba 7 euros y estoy un poco loquita con tema jarrones. He comprado un montón, así que espero que mi casa esté llena de flores. Bueno, es que este también es una fantasía. ¿Cómo es este jarrón de chulo también? 8 euros. Creo que no hay nada que decir, ¿no? Y luego, por último, compré estas sábanas que son reversibles y por un lado tienen estas florecitas así más chiquititas y por el otro estas. Y quedan tal que así, que mi intención es combinarlas con, yo que sé, sábanas rosas también, blancas, no sé. Y las he cogido de 1,50. Mi cama no es de 1,50, es de 1,05. ¿Qué pasa? Que yo tengo la teoría de que voy a poder meter las sábanas por dentro y así estas sábanas luego me sirven para camas futuras. Porque obviamente yo no voy a volver a tener una cama así, espero que en mi vida. Y para no tan futuro, porque me las pienso poner. Chicos, casi se me olvida lo mejor. Me cogí una pedazo de alfombra chulísima con flores, 40 euros. Vale, mirad, pero es súper, súper bonita. Y es inmensa. En plan, 1,70. O sea, está muy bien. Creo que la voy a poner como una zona que tengo ahí con el burro y todo eso. Vosotros pensad que me quedan aquí mesecillos. Y luego ya, pues, a ver qué pasa. Pero yo como que ya invierto
en mi casa futura de los sueños, que aún ni tengo, pero bueno, mente positiva, todo llega. Y bueno, después de este haul, que espero que os haya gustado un montón, yo lo conseguí todo en Madrid, en la tienda de Gran Vía. O sea, es que hay cosas monísimas, de verdad, yo flipé, en plan, ¿what? Era todo súper mono. Me voy a poner a organizarme, que quería pues ordenar un poco mi armario, quitar ropa que ya no utilizo tanto o con la que no estoy tan encantada. Quiero subir muchas cosas a Vinted, también no sé cuándo, pero quizá me mude. Ya lo veréis y me acompañaréis porque esto sí que me hace mucha ilusión. Es que no quiero adelantarme porque luego se gafa, pero ya os contaré, ya os contaré. No voy a decir nada. Por cierto, hoy siento que tengo la cara bastante inflamada. He dormido fatal. Llevo unos días de mucha ansiedad. Esta noche he despertado y está en mi cabeza. Tum, 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 tum. No me podía dormir. He tenido pesadillas. Cuadro. Me voy a echar un poco del mejor pintalabios del universo, que es este de Fenty Beauty, que es el Poutchicle. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero literalmente os lo voy a escribir aquí. Poutchicle, tal cual como suena, con C. Y es el tono Berry Banger, el 04. A mí, personalmente, me gusta mucho como el tono así rosita, tirando un poco como granate, no sé muy bien. Pero básicamente es un tinte de labios que tú te lo echas y te tinta los labios. Yo también, como ya sabéis, soy una loca y siempre como que me aplico el sobrante en la zona del colorete y tal. Queda tan mono. Ahora mismo, sin duda, es mi labial estrella, o sea, todos los días me lo estoy poniendo, todos. Y luego voy a utilizar este gloss de Kiko, que es el 3D Hydra Lip Gloss. Y amigos, el tono no tengo ni idea, porque se ha borrado, ha desaparecido, no lo sé, pero más o menos, ¿no? Como que os podéis hacer a la idea. Aporta muchísimo volumen y la combinación siento que queda súper bien. Han vuelto a sacar el número 07, o por lo menos es como el mismo tono, yo no sé si antes era el número 07, pero es el perfilador de Mercadona, que es que este tono yo es el que amaba. Y lo quitaron y lo han vuelto a sacar, así que también me perfilo. Que bueno, antes me he perfilado ya un poquito, pero para que lo veáis. O sea, es que esta combinación es mi lip combo favoritísimo. Ahora mismo estoy obsesionada y básicamente es lo que llevo todos los días en los labios. Decidme que esto no es placer visual, o sea, yo necesito que mi armario esté así todos los días. Un armario tan pequeño que de verdad es que enseguida se desordena. Y bueno, también los cajones. Aquí, por ejemplo, tengo que organizar los rollos, los pijamas en churros, sujetadores, calcetines, bravitas, bueno. O sea, me organizo como puedo. He estado un rato trabajando, que tenía que editar unas cosas, organizarme. Al final siento que en este trabajo de redes sociales y tal tienes que ser muy organizado, porque como que cada día tienes que subir una cosa. A veces se me hace bola, en plan, no me sé organizar muy bien. Pero además, como hay tantas plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, sube Reels, sube, o sea, no sé, es que hay tantas cosas, de verdad estamos ultra mega digitalizados. Me he apuntado luego a Boutique Barre, que creo que en YouTube no os lo había contado, pero bueno, estoy yendo a clases de barre, que para mí me encanta, sinceramente, porque es una mezcla entre pilates, ballet. Yo, si no lo sabíais, curiosidad, de pequeña hice muchísimos años ballet y la verdad que siempre me ha gustado. Y pilates, pues ya sabéis que me encanta. Es además pilates cañero, rollo Fit Coco. Es estilo, pero heavy, o sea, es heavy. Es matador, pero es que me flipa a mí como la energía, cómo te lo pasas. Hay momentos en los que digo, mira, no puedo, en plan, rollo, ostras,
te lleva como muy al límite. Pero me gusta eso. Y ver que el cuerpo responde y, oye, cada uno llega hasta donde llega, pero no sé, me encanta. Es como que luego salgo de ahí diciendo, vale, ya está, en paz. Así que creo que me va a venir bien. Hoy he pasado muy mala noche por el tema de la ansiedad y como que hacer ejercicio me libera un montón y en estas clases me lo paso pipa. Además el sitio es nuevo, está súper súper bien y ya como entrar ahí ya me transmite paz. Así que me voy a vestir ya con la ropa porque quiero ir a comprar, porque bueno, yo había vaciado mi despensa básicamente porque hoy pensaba irme a Burgos, pero tenía un curro hoy que me lo ha cambiado mañana, entonces ya como que no me cuadra tan bien y justo el lunes me ha salido otro curro por la mañana, así que en fin, me voy a quedar y voy a intentar la semana que viene ir porque es el cumpleaños de mi hermana y mi padre. Cumplen ahí como seguidos los días, así que tengo ganas y tengo ganas también como de ver a mis abuelos, que hace muchísimo que no los veo, de ver a Oa, que es mi perrita, o sea, tengo muchas ganas. She said to pick her up, but that's a bad call. Estoy lista para ir al súper, me he puesto súper abrigo porque debe hacer bastante frío. En Burgos está nevando, así que yo no me la juego. Amigos, me voy a tomar ahora un plátano rápido para tener energía para la clase. Vaya precios, ¿no? Vaya precios. O sea, he comprado no mucho, casi 29 euros. Perdona, perdona, choqueada cuando he tenido que pagar. Había una señora en el supermercado diciendo, vaya precios, vaya precios. Y yo pensando, señora, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Es fuerte. Que se note que estoy vaga y cansada. Un sándwich. Juro que este es el último, ¿vale? Lo juro.